tu pana que vivía por ahí por la caleta, en la esquina, que vivía ahí, donde un sinotrúan andaba. Que andaba en el óptimo, que te decía. ¿Ah? El que andaba, que tiene un carrito rojo, que tenía. Ayer, no, en una naranja andaba ayer. Estaba haciendo la vara ahí. ¿Ah? Yo estaba haciendo la vara. ¿De qué? Este... el mar, ajá. ¿Dónde? Allá abajo. Es un chulla de doble pata, de esos 3.90. ¿Dónde es el plomo? ¿Que vive en aquí? Sí. ¿Cómo te...? Ah, yo lo vi, no sé si será que la llevó a hacer la barra o que fue la vuelta, pero yo vi que andaba. No, tengo plomo, ¿no? Yo sé dónde es el plomo. ¿Quién es? Zurita, ¿no? No, pero pues, Zurita es igual, ¿qué va ahí? Ajá. No, no creo. Que pasó contigo te mandé su ahorita, me escribió, pues tiene mi número de WhatsApp y ahí lo veo en las estados que viene y vira para aquí esta semana. Estos carros son nuevos y ese es como para que vayan para allá que dispone ahí, el gordo Drego. No, no, no. Creo que me cae en el anterior. El Marlon. Loma, nomás a veces, en realidad, en el pasillo. El otro día en medio.
media loma por ahí se me subía esa temperatura. Parece rata, pero no es rata. Pucha, y la regleta, se está la regleta, se la llevaron estas infelices, man. Ah, ya, está bien. Ah. Dale 10 dólares por ahí. Dale 10, le digo, pero la regleta ya queda ahí. Que salen a veces promociones de se arregleta dependiendo de las esas 30 latas, 40 latas, dependiendo lo, de ahí está de 8 módulos, como 40 latas creo. Sí, para la que yo tenía era como que me la vendió en 20, como 25 me vendió con ese cargador. La de 6 creo que vale como 30, algo así. Que estaba en ese Freightliner con la cabina grande, se me estudió conmigo en el colegio. Ah, con mi Fajardo. Con las llantas anchotas adelante.
tiene acá atrás. Tiburón. Una vez que lo deja desmayar ahí en la huevada.